Seguramente la familia Ducati, cuando construía elementos para radios, nunca se imaginó que en algún momento de la historia construiría una verdadera obra de arte para todos los amantes de las motocicletas. Esta es la Monster 821, nuestra invitada de hoy a Estudio 2. En 1992 fue presentado el prototipo de la Monster, que años después se convertiría en el icono de la marca Ducati. Esto fue un encargo que le hicieron los dueños de la marca a Miguel Ángel Gallucci, quien fue el encargado de diseñar esta moto bajo un concepto muy simple que él describe, y es que una moto solo necesitaba un buen chasis que tuviera el motor, un buen tanque y las dos llantas. Además, esta es considerada la primera naked del mercado. El estilo naked es, por cierto, pues uno de los estilos que más se ve en la actualidad, que es que se deshacen de todos los accesorios de la motocicleta que no son necesarios para su funcionamiento, sino que van más a la parte estética para hacerla una moto más liviana y con mayor posibilidad de customización. Como vemos en este modelo, que es una Monster 821 del 2017, pues aunque es hermosa, es una moto totalmente básica. Se sigue conservando su faro redondo, chasis a la vista, el tanque del que ya les hablaba, y sigue conservando el gran secreto, digamos, el gran valor agregado de Ducati, el motor desmodrónico. Si bien, como les decía ahora, pues esta moto se ha mantenido muy similar a su primer modelo de 1992, el prototipo, y que entró en producción en 1993, quizás es la moto de Ducati que también ha tenido más versiones y más modificaciones, pero pues basada en otras cosas. La Monster se ha mantenido con un diseño clásico, pero deportivo. Los avances tecnológicos de los últimos años han sido gigantes. Uno de ellos, pues, son los mapas de manejo, en lo que también Ducati es pionero, al ser la primera marca de motocicletas en permitir mejorar los parámetros de la moto dependiendo al uso que se le vaya a dar. Esta en particular tiene tres mapas de manejo diferentes, a los cuales se tiene acceso por el mando de la mano izquierda, con el botón que pareciera para desactivar las direccionales o las estacionarias, pero no, para acceder aquí a la computadora de la moto. Entonces tenemos tres estilos de diseño. La primera de ellas es el Sport, que entrega los 112 caballos completos a este motor, reduce el control de tracción y también reduce los ABS. Esto pues para conductores más avezados, con mucha experiencia con esta motocicleta, ya que es de verdad demasiada potencia para la moto. Está el estilo Touring, que es pensado para viajes más tranquilos, para viajes de largo aliento, por ende entonces entrega también toda la capacidad del motor, pero de una manera, digámoslo así, más relajada para evitar el agotamiento del piloto. Y por último está el modo Urban, que reduce un poco la potencia de los caballos de fuerza del motor, pone en su totalidad el control de tracción y de los frenos ABS, pues es el modo de conducción para la ciudad, donde desatar toda la furia de este monstruo no es lo más conveniente. Entonces, la Monster, todo un icono para la marca Ducati y también para el motociclismo en general. No en vano, esta moto por mucho tiempo superó más de la mitad de las ventas de la marca italiana y fue nuestra invitada de hoy a Estudio 2. Recuerden siempre usar los implementos de seguridad, casco, chaleco reflectivo y no está de más una chaqueta de protección y guantes. Nos vemos pronto con un nuevo juguete
para niños más grandes.